Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta las bellísimas Islas Baleares para conocer todo lo que ofrece la monumental ciudad de Sóller, la capital de la Sierra de Tramontana. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece esta hermosa ciudad. La ciudad de Sóller está considerada como una de las más bellas de España, como bien se puede ver paseando por su núcleo histórico. Personajes tan importantes como el archiduque Luis Salvador aseguraba que era el más hermoso de la isla. Su curioso nombre proviene del árabe Suliar, que significa cuenco dorado, denominación muy acertada para describir el fértil valle de naranjos que lo rodea. Y es que esta zona lleva habitada desde el 4000 a.C. La ciudad y el puerto se fortificaron y con los siglos consiguió prosperar enormemente. Su arquitectura denota la mano de Joan Rubió i Bellver, discípulo de Gaudí. Déjate llevar por sus encantadoras y estrechas calles mientras descubres durante un acogedor paseo sus bellos monumentos. ¿No conoces Sóller? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la ciudad de los naranjos. La ruta comienza al sur de la ciudad. En el camino hacia Sóller visitamos la Sierra de Alfabia. La Sierra de Tramontana, donde se asienta Sóller, recorre 88 kilómetros desde Andrax hasta Pollensa y cuenta con 10 picos de más de 1000 metros. Alfabia debe su nombre a las alfabias, especie vegetal especialmente abundante en la zona, donde las temperaturas son 6 grados menor que en la ciudad y sopla con fuerza los vientos del norte. No son pocas las posibilidades de llegar a conocer esta maravilla natural a través de numerosos senderos. Ya en la ciudad de Sóller visitamos primeramente el Convento de los Sagrados Corazones, un edificio datado del siglo XVIII que dispone de un claustro y de una iglesia de estilo barroco. Actualmente este imponente complejo acoge a una escuela. La ciencia tiene también sede en Sóller, concretamente en la finca Camp d'Emprohom. Aquí, el Museo Balear de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico son únicos y solo el paseo por las terrazas y bancales de este último ya merece la visita. El jardín ofrece una interesante muestra de flora mediterránea en un espacio diáfano y acogedor, donde la arquitectura y el diseño imitan a la naturaleza. Por otra parte, el Museo de Ciencias Naturales está ubicado en un palacete de principios del siglo XX situado en el interior del Jardín Botánico. En él se realiza una labor tanto investigadora y divulgadora como de conservación de colecciones científicas. En sus salas de exposición, el visitante podrá realizar recorridos sobre la historia fósil o la biodiversidad de las Islas Baleares. La manera más romántica de llegar a Sóller desde la ciudad de Palma es a través de un antiguo tren de madera eléctrico que atraviesa las montañas. La propia estación de ferrocarril, con su estilo modernista e intacta desde su construcción, te parecerá sacada de otro tiempo. Funcionando desde 1912, aún conserva los vagones de madera llenos de evocadores detalles de aquella época. Una hora de recorrido a baja velocidad atravesando la Sierra de Tramontana permite disfrutar del paisaje disfrutando del propio trayecto. Ubicadas en la planta baja del edificio que alberga la estación principal del tren de Sóller, la Fundación Tren del Arte alberga dos exposiciones dedicadas a dos grandes artistas contemporáneos, Pablo Picasso y Joan Miró. La Sala Picasso presenta 50 obras de escultura en cerámica realizadas por Picasso entre 1947 y 1971. Las piezas trabajan las diferentes temáticas que manejó el artista, desde escenas mitológicas hasta naturalezas femeninas, así como sus clásicas tauromaquias. En cambio, en la Sala Miró podrás disfrutar contemplando 35 grabados pertenecientes a dos series, una realizada en homenaje a Joan Rubió, discípulo de Gaudí, y otra colección de grabados desarrollados por el artista a partir de un texto anónimo del siglo XV. El centro de la vida y la animación de Sóller es sin duda la bellísima Plaza de la Constitución. La plaza está presidida por los edificios de la Iglesia de San Bartolomé, el Banco de Sóller, Can Bordils y la sede del Ayuntamiento, además de estar flanqueada por animados bares, restaurantes y cafeterías. Aquí es donde se celebran la mayoría de las fiestas y actos populares de la localidad y es el gran punto de encuentro de vecinos y visitantes. Cuenta con un ágora central de piedra rosada y un surtidor de agua que aporta frescor a la plaza. Por este agradable espacio público transita también el ya conocido tren de Sóller, que recorre desde aquí los 5 kilómetros que separan esta localidad del puerto de Sóller. El Ayuntamiento o Casa de la Villa es un bello edificio barroco diseñado por el arquitecto Antonio Coll que cuenta en lo alto de su fachada con un gigantesco escudo de la ciudad.
En su escalinata superior se puede contemplar además una exposición de retratos de los hijos ilustres de la localidad. A su lado se puede ver la impresionante iglesia de San Bartolomé, que tiene su origen en un templo anterior del siglo XIII. Dominando la Plaza de la Constitución es el corazón monumental y sentimental de la ciudad. Su estructura es barroca, la fachada es modernista y su campanario neogótico. Fue en el año 1904 cuando el arquitecto Joan Rubió i Bellver, exalumno del Gran Gaudí, añadió la fachada modernista. La iglesia también cuenta con una torre arqueada construida en 1912, con enormes agujas que está suspendida sobre su bello rosetón. El propio San Bartolomé, adosado a un parteluz que divide la entrada en dos, da la bienvenida a todos aquellos que deciden entrar en la iglesia, en cuyo interior se encuentran siete capillas, diversos retablos góticos y barrocos, así como algunas joyas como obras del artista catalán Josep Llimona. El propio Joan Rubió i Bellver diseñó en el año 1899 el impresionante y bello edificio de la entidad financiera que se sitúa junto al templo. Se trata de una edificación con doble tribuna volada con ventanas de hierro forjado propias del modernismo que están decoradas con una estructura de filigrana metálica. Hoy día, propiedad de un banco privado, es uno de los símbolos de la prosperidad y esplendor de la ciudad, alentados por la gran exportación de naranjas al resto de Europa. El Museo de Sóller es un museo multidisciplinario situado en la famosa calle de Samar. Este museo está dedicado a la arqueología, la etnología, la pintura y la cerámica. Situado en Cadmo, una casa señorial construida en 1740, organiza exposiciones, conciertos y conferencias. Principalmente el museo reproduce una vivienda de principios del siglo XX con su mobiliario y decoración. Si tienes la suerte de visitar Sóller durante un fin de semana, no te pierdas su mercado de los sábados, formado por varios puestos y stands distribuidos a lo largo de varias calles del centro y la Plaza de la Constitución, un buen lugar para adquirir productos típicos de la zona. En su defecto, si no coincide con los mercados, se puede acudir a la tienda FED a Sóller, que vende productos elaborados en el Valle de Sóller. En esta zona se pueden encontrar los bordados tradicionales de punto mallorquín, calzados tradicionales hechos a mano y artesanía en madera y cerámica. Los mercados son el alma del pueblo, así que la última recomendación es visitar el mercado municipal cubierto donde se puede catar la exquisita gastronomía local o comprar productos frescos. Muy cerca nos encontramos con el Gran Hotel de Sóller, ubicado en un edificio de 1880, obra del arquitecto Joaquín Pavía Birmingham, quien también diseñó el Palacio de la Diputación de Mallorca. Este hotel de 5 estrellas ofrece, entre otras cosas, magníficas vistas a la iglesia de San Bartolomé, pero también del Puig Mayor, el pico más alto de la Sierra de Tramontana. El Carrer de Sayuna es una antigua vía medieval que actualmente es el gran eje comercial de la ciudad. En otro tiempo unía Sóller con Vigneraix, Vinivasí y Fornalux. Fue a principios del siglo XX cuando muchas de las antiguas construcciones medievales de esta arteria urbana fueron sustituidas por casas de estilo modernista y regionalista. Por ejemplo, en el número 50 de dicha vía se encuentra el inmueble más antiguo de la ciudad, la Casa de Sayuna, que pertenece al Museo de Sóller. Data del siglo XV y destaca por las piezas irregulares de sus muros, su portal de medio punto y la figura de la luna en cuarto creciente que sobresale por el arco de la puerta de acceso. En cambio, en el número 16 se halla Camprohome, una posada de 1758, y en el número 52, Ca la Nena, una construcción de estilo modernista. Otro punto de interés en esta vía se sitúa en Camprunera, que concentra el Museo Modernista. Alberga la rica colección de pintura d'Art Serra que arropa unas estancias de formas sinuosas inspiradas en la naturaleza. Aquí podrás ver una buena muestra de la decoración y el interiorismo modernista en las dos plantas superiores, mientras que en el sótano se pueden ver las conocidas popularmente como botigues, compuestas por el depósito de aceite, la cocina, el lavadero y el pozo. El antiguo comedor y los almacenes están dedicados al pintor local Juli Ramis, y en el jardín se pueden ver una serie de esculturas. A las afueras de Sóller, en el huerto de Vinyasa, se puede descubrir la importancia que tiene la naranja en esta tierra a través de Covinyasa, más de 18.000 metros cuadrados a los pies de la Sierra de Alfabia para pasear y empaparse de la cultura del naranjo en un ambiente natural, con un microclima especial, donde se producen mermeladas ecológicas de naranja y limón, infusiones de azahar o piel de naranja confitadas.
A tan solo 2 kilómetros de Sóller se encuentra el pequeño pueblo de Vinheraix, que posee una encantadora plaza y una monumental iglesia construida entre los siglos XVI y XVII. Merece la pena ver también los antiguos lavaderos que utilizaban las mujeres del pueblo hasta hace bien poco. Desde aquí parte un bonito sendero denominado Barranco de Vinheraix, que dicen que data de la Edad Media y que serpentea por terrazas de cultivos con numerosos olivos milenarios. Se trata de uno de los mejores paisajes que ver en la ciudad y un gran ejemplo de la ingeniería antigua, pues fue el primer camino para llegar a la ciudad. Un poco al norte de Sóller se ubica la capilla de Santa María del Olivar. Levantada en 1917, esta capilla es la culminación de un proyecto iniciado en 1904 para que se construyera una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. La capilla fue bendecida por el obispo de Mallorca en 1972. Esta pequeña y misteriosa capilla es sin duda un secreto que ver en Sóller. El puerto natural de Sóller se encuentra ubicado a unos 3 kilómetros de distancia. Aquí podrás disfrutar de sus restaurantes, playas o algunos de sus puntos de interés. La imagen actual del puerto de Sóller dista mucho de lo que era hace solo 50 años. La evolución turística, demográfica y hotelera han hecho crecer un antiguo casco histórico formado por bellas calles como la de Santa Caterina de Alejandría, la calle Mallorca o la calle Santa Polonia, que conservan aún las casas más antiguas de la población. En esta zona podrás visitar bellas playas, como la playa del puerto de Sóller. También conocida como Playa del Través, se trata de un arenal que bordea parte del puerto natural. Posee un agradable paseo marítimo por el que pasa el tranvía que enlaza con el núcleo principal. De arena fina dorada, es ideal para disfrutarla con niños, ya que cuenta con todo tipo de servicios. La playa de Enrepic tiene unos 250 metros de largo y es una playa familiar de arena y pequeñas piedras. Al tratarse de una playa urbana, en la temporada alta hay incluso servicio de tumbonas y sombrillas. Sus aguas suelen ser tranquilas y cristalinas y junto a ella hay numerosos restaurantes y pequeños comercios. Un lugar que no puedes perderte en el puerto de Sóller es el Museo del Mar. Este pequeño museo se encuentra situado junto al Oratorio de Santa Catalina de Alejandría y fue inaugurado en el año 2004. El objetivo es mostrar la historia de la ciudad de Sóller y su vínculo con el mar a través de una exposición de objetos y elementos relacionados con el mundo marítimo, así como una proyección de un interesante cortometraje sobre la historia del puerto. El Faro Viejo está situado en una de las entradas del puerto junto al Faro de Sa Punta de Sa Creu. Fue inaugurado en el año 1864 y proyectado por el ingeniero Emili Pou, artífice de la mayoría de faros de la isla de Mallorca. Su forma circular es bastante singular, pero el lugar elegido para su construcción demostró ser poco práctico ante los temporales. Por ello, en 1928 se construyó una nueva señal marítima unos metros más elevada, sustituyendo al edificio primitivo. Las torres de vigilancia jugaron un papel muy relevante para la defensa de la isla. Entre los siglos XVI y XVIII se construyeron en la isla de Mallorca más de 50 torres y atalayas de vigilancia alrededor del litoral que comunicaban entre sí para alertar sobre la llegada de piratas u otros peligros a la isla. La Torre Picada, ubicada al norte del puerto de Sóller, es una de las torres defensivas más grandes que se pueden ver en toda la isla. Otra actividad que hacer aquí es llegar hasta el faro del Cap Gros. Situado en una de las estribaciones del puerto, este es uno de los faros más bonitos de toda la isla. Construido en 1842 por iniciativa del propio ayuntamiento de Sóller, no fue hasta 1859 cuando entró en funcionamiento. Antiguamente el acceso al faro era muy complicado, algo corregido actualmente. Junto al faro se encuentra además el refugio de Muleta, uno de los refugios de la ruta de Pedra del Sec y punto de paso para muchos senderistas. Desde aquí también podrás disfrutar de uno de los atardeceres más bellos de toda la Sierra de Tramontana. Y acabamos la guía realizando una excursión en barco. Desde el propio puerto de Sóller se pueden llegar fácilmente a otras calas y playas cercanas al municipio. De todas ellas destaca sobremanera la Cala de Sacalobra, un auténtico monumento natural de extraordinaria belleza enclavada entre dos acantilados de 200 metros. Así como la Cala de Ya, una preciosa cala de piedra situada al sur junto a imponentes picos de la sierra y que cuenta con apenas 70 metros de longitud. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la preciosa ciudad de Sóller, uno de los pueblos más encantadores y bellos de las Islas Baleares.